En la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina, a los 15 días del mes de septiembre del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los señores jueces de Cámara, doctores Gabriel Eduardo Casas, presidente, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reinaga, resuelve condenar a Roberto Heriberto Albornoz de las condiciones personales que constan en autos a la pena de prisión perpetua accesorios legales por igual tiempo que el de la condena que incluye inhabilitación absoluta y costas a, por ser autor material de los delitos de violación de domicilio, artículo 151 del Código Penal, en perjuicio de Juan Carlos Chaparro, caso 93, José Zenón Ruiz, caso 113, Claudio Alberto Slemenson y Raúl Hugo Daniel Trenchi, caso 186 y 187, Amalia Clotilde Moabro y Héctor Mario Patiño, casos 188 y 189, María Luisa Vega y Fidel Ambrosio Pacheco, casos 137 y 138, Pedro Eduardo Rodríguez, caso 73. Por eso se me condena. A mí lo voy a aceptar. Pero mi patria está libre y ustedes pueden gozar de libertad. Y se acabó.